Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Pérez y este es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Un chip recrea la barrera hematoencefálica para estudiar la administración de medicamentos al cerebro. La barrera hematoencefálica es uno de los mayores desafíos que la medicina moderna tiene que superar si queremos combatir enfermedades neurológicas usando medicamentos. Los modelos animales tienen un propósito, pero no son muy buenos para replicar esta barrera humana, ya que los resultados a menudo no se traducen durante los ensayos clínicos. Los investigadores de Georgia Tech han desarrollado un chip que replica con precisión su función, utilizando las células humanas. Los astrocitos son el componente principal de la barrera hematoencefálica, interactuando entre las neuronas y los vasos sanguíneos. Pero tenerlos vivos y creciendo fuera de un cerebro vivo ha resultado difícil. Los cultivos 2D tienden a desarrollar astrocitos que están deformados, pero el equipo de Georgia Tech Pudo cultivar estas células en 3D, lo que resultó en que tuvieran la forma de estrella que lleva su nombre. Además, el modelo de barrera hematoencefálica funcionó más como el real, con células endoteliales cultivadas funcionando como se esperaba. Los astrocitos forman una estructura de proteína llamada acuaporina 4 en sus membranas que están en contacto con la vasculatura para permitir la entrada y salida de moléculas, lo que también contribuye a eliminar los desechos del cerebro. John Tai Kim, uno de los líderes del estudio señaló que en chips anteriores no se observó expresión de aquaporina 4. Este chip fue el primero, lo que además podría ser importante para la investigación de la enfermedad del Alzheimer. Esto fue Notimet. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.